bienvenidos a otro Faranduleando 360. Me encuentro nuevamente con Abigail. ¿Cómo estás, Abigail? Hola, hola, muy bien, 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 Saúl. Bien contenta en el día de hoy por una nueva oportunidad. Así que vamos con todo. Saúl, ¿cómo estás hoy? Estamos muy, muy bien, muy contentos. El primer programa que hicimos con Oscarito, todo un éxito, se está moviendo muy bien. Agradecemos públicamente a Oscarito, aunque ya se lo hicimos por la frente, porque estuvo con nosotros en lo que fue el debut de Faranduleando 360. De verdad, súper, súper contento. También, brutal, hoy, brutal. Vamos a tener un invitado de lujo, Saúl. Dale, ¿quién es Saúl? Y hoy vamos a tener a un invitado directamente desde Orlando. Mucha gente lo conocen, pero yo quiero hacer una introducción de él en sus principios, ¿verdad? Para que vean más o menos de quién estamos hablando. Y esto fue una promo. Mira si esta persona que tenemos hoy tiene trayectoria. Chequéate este comercial para que tú veas de qué año es. Chequéate. Mi favorito, los comerciales. Escúchalo. Para contarles lo último de Royal Motors. La venta vamos a salir de los carros del 88, cueste lo que cueste, con rebajas de hasta $4,000 en Oldsmobiles y Chevrolet. No, en Royal Motors. El mejor, ponle el sello. Royal Motor del 89, están liquidando, vamos a hacer acto de presencia a nuestro invitado, Carlos Mercé, ¿cómo tú estás? Mira, muchacho. Había pelo ahí. Tenía pelo para mí, para como 10 más. Para regalar. Royal Motor, eso yo creo que ni existe ya, ¿verdad? Yo no sé. No creo que exista. ¡Wow! Royal Motor del 89. Diantre, esos son de las pocas cosas que vamos a estar viendo, de las cosas que Carlos Merced ha hecho y su trayectoria. Carlos, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, enfrentando un proceso nuevo de enfermedad, pero me ve preocupado, me ve llorando, me ve ansioso. No, yo estoy feliz, listo para la batalla. Mira, no quiero, exacto, es que esas palabras tuyas, tú eres un tipo con tanto ánimo, que por eso era que yo te quería tener aquí para que la gente te escuchara y viera que en cualquier momento que tú estés, usted escucha a Carlos Merced, que este hombre siempre va a estar contento y siempre va a estar alegre. Es que no puedo estar de otra manera, primero porque tengo que estar agradecido del Señor por los años de vida que me ha regalado. Se supone que yo esté muerto desde el 2010 y Dios me mira, ya llevo 12 años con nueva vida. Imagínate, mira, ¿quién está ahí? Miriam Rodríguez, hola, saludos. Y te digo, uno tiene que vivir agradecido. Me levanto por la mañana y digo, Dios mío, me has regalado un día más, gracias. Aquí es lo que yo pido, salud y vida para disfrutar mis nietas, para terminar los proyectos que están inconclusos. Y seguir ayudando gente, aparte de que hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo, que a lo mejor están en una actitud que no es la misma que yo tengo. Y si yo puedo servir de bendición o de motivación para ellos, pues imagínate, doy gloria a Dios por eso. Amén. Pues mira, ¿conoce a Abigail? Abigail, hola, Carlos. Muy bien. Y tú, un placer de conocerte tanto tiempo. Admirándote y viendo tu trabajo y lo que eres como persona, y me encanta, así que un placer de conocerte. Para mí es un placer y un honor de tenerte con nosotros hoy aquí en Farandulando 360 Live, así que bienvenido. Me imagino que Abigail va a decir que es que yo, de cuando yo era chiquita, yo lo veía. Escucha bueno, pues yo estoy todavía chiquita, yo todavía estoy como que media bajita, pero sí, de nena te veía en todo lo, y me encantaba todo lo que tú hacías. De nena lo dijo ya, de nena. De nena, bueno, pero no lo dijo ofensivamente, Saúl, no me tire, vamos. Para mí es un honor que a mis casi 60 años todavía yo me vea como de 30. Lo bueno, exactamente, es, lo tiene bueno, que ser. Lo bueno es que tiene casi 60 y no hay cana. Exacto, ni una. No hay ni una cana. No, ni una cana, mira, ni una. Mira, Carlos, antes de comenzar el show, me gustaría que tú hicieras una introspección tuya para que la gente de México que nos ven y otra gente que tal vez no sabe quién es Carlos Merced, pues te conozcan, o estas nuevas generaciones que no han visto ni tan siquiera quién es Carlos Merced, aunque hoy vamos a dejar claro quién es Carlos Merced, no te preocupes, pero preséntate. Mi nombre es Carlos Merced, Carlos Alberto Merced Goitía,
Nací el 4 de octubre de 1962. Tengo casi 60 años. Y en estos 60 años, miren qué he vivido. Desde niño siempre tuve la ilusión y la vocación, perdón, de ser actor y maestro. Y pues gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ejercer ambas profesiones. Tengo una carrera en el ambiente artístico que comenzó en 1981. O sea, llevo 41 años en el ambiente, 41 años que he hecho comedia en su mayoría, pero también he hecho drama. Me conocen mucho más por mi trabajo en el teatro y la televisión, pero he hecho cine, muy poco, pero he hecho. Estoy casado hace 27 años con una maravillosa mujer. Esa es mi apoyo incondicional. Tengo una hija que se llama Andrea y que tiene 25 años. Y Andrea me ha bendecido con dos niñas. La mayor se llama Julia, mi nieta mayor. Y la menor se llama Luna Isabella, que tiene 11, en dos semanas cumple un añito. Imagínate, estoy aquí como que, ay Dios mío, porque es una bebecita todavía. Y esas dos nietas mías son mi mejor medicina. En estos últimos 14 años, he atravesado por situaciones de salud. Resumo, porque son muchas. Trasplante de hígado, trasplante de riñón, cáncer de hígado dos veces. Y ahora, hace 3-4 semanas, me diagnosticaron cáncer en el pulmón izquierdo. Y a todo esto, o todos estos procesos, siempre los he visto con que tienen un propósito. Y ese propósito es poder llegar a muchas vidas que quizás no conocen al Señor y que ante cualquier adversidad como que se me desaniman un poco y piensan pues que es el final. Pues mire, les digo que no, porque yo estaba desahuciado y mira dónde estoy aquí, gordito y colorado, feliz de la vida y agradecido por las oportunidades que el Señor me ha dado. Y lo que falta, estoy escribiendo un libro acerca de mis experiencias de vida, que espero terminar ya en las próximas dos semanas, para que salga publicado, qué sé yo, en octubre, en algún momento del próximo año, o de este mismo año, mejor dicho. Actualmente trabajo en el doblaje al español de una serie animada que se llama PBS. Almost Way, para PBS Kids. Y estoy feliz. Bueno. Mira, eso es tremenda introducción que nos has dado, pero déjanos algo, ¿verdad? Para que, podamos entrevistarte, porque ya lo dices tú. Mira, se siguen conectando Mary Rose Bush. Hola, hola, Mary. Hola. Vamos a comenzar, Carlos, vamos a comenzar rápido. Que antes de actor, ya tú lo mencionaste, que tú eras maestro, pues tú tienes una maestría, ¿verdad? En lo que es educación. Sí, tengo una maestría en administración y supervisión escolar. Y una de tus experiencias más gratificantes, para que Abigail se entere, es que tú fuiste director en mi pueblo natal, San Lorenzo. Así mismo, en el barrio latino de San Lorenzo, en las escuelas María Cruz Buitrago, y también en la escuela intermedia Espino, kilómetro 12, una comunidad hermosa que todos los días extraño, pues porque me dieron mucho amor. Y realmente, yo digo que es a la gente del barrio Espino de San Lorenzo, yo la defino como gente de verdad, gente dispuesta a ayudar, solidaria. Te digo, las mejores experiencias de mi vida en el ambiente educativo las viví en el barrio Espino de San Lorenzo y viviré eternamente agradecido por todo el apoyo que siempre me han dado. Una de tus, tú sabes que en San Lorenzo, en Espino, pues uno de los maestros que ¿verdad? Que compartió, que tú tuviste la oportunidad de, pues, cuando fuiste supervisor, es hermano de la esposa de mi tío, que es de los Silva, allá en Espino. ¡Oh! Sí, así claro. Que era profesor de matemática. Excelente profesor. Profesor de matemática. así que estamos allí, que nos conocemos. Estamos ubicados. Lo que pasa es que yo estudié en la José Campeche, que era en el pueblo. En el pueblo, yo estaba en el campo. Estábamos allí, pero probablemente, ¿cómo se dice? Es que San Lorenzo es...
es tan pequeño al fin de cuentas que lo divide es una montaña. Es como que el piso y la montaña, y más nada. Es como que súper, súper chévere. Lo describiste muy bien, Saúl. Sí, así es, así es. Abigail, ¿quieres preguntarle algo? ¿Quieres preguntarle algo sobre su experiencia en la escuela? Mientras vemos una foto de Carlos Merced, míralo ahí, ejerciendo su profesión. Ahí estoy con Missy Ramírez y Keila, la trabajadora social. Mira para allá qué clase, qué cosa más bella. Brutal. Míralo, oye, míralo, ¿y tu experiencia en ese tiempo como director? ¿Cómo tú podías lidiar tu experiencia como director más tu pasión, que ya tú desde bien niño tenías esa pasión de ser actor y de tener toda esa comedia, todo eso dentro de ti? ¿Cómo tú lidiaste director y eso? O sea, ¿obligaba a las dos o simplemente la pasión era por los dos? ¿Cómo tú pudiste lidiar con eso en ese tiempo? Pues mira, sencillo, pues porque tú sabes que el maestro y el director es un actor, pero con un escenario cautivo. Okay. O sea, tienes el mismo escenario todos los días. Pero, ¿cómo te digo? Es una emoción muy grande porque desde niño tengo como vocación el ayudar. Yo soy hijo de un señor que se llamaba Marcial Merced. Era pelotero de AA. Jugaba de los mulos del Valenciano en Juncos. Y papi siempre se distinguió por ser un servidor público respetable y que amaba, su pasión era ayudar. Y entonces pues yo tuve al mejor maestro y ser maestro, ser director escolar, servir a una comunidad, es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería vivir. Es algo que te llena de verdad. Luego al pasar los años, tú ver a tus ex alumnos convertidos en unos profesionales, verdaderamente es algo hermoso. Te puedo decir que entre mi carrera de maestro en Caguas, en el Colegio Bautista, en Radiance, en el Colegio en Calley y en San Lorenzo, tengo desde doctores, escritores, periodistas, técnicos de radiología, hay gente, contables, bueno, gente y servidores públicos en todas las profesiones, barberos, plomeros, bueno, entonces tú sabes que tú cuando llegas a un lugar o solicitas un servicio y te encuentras de repente con alguien que te dice, Mr. Merced, ¿cómo está? Eso para mí es mejor que el cheque que me dieron, porque yo sé que eso, hay una semilla mía ahí, ¿sabes? Yo estoy feliz. Mira, hay una de mis ex estudiantes que se llama Ana Teresa Toro, que es una escritora y una periodista excelente en este momento, una de las más importantes en Puerto Rico. Y Samari Castrodad, Anamí Santiago, una excelente actriz. ¿Tú le diste clase a Isamari Castrodad? Claro. Isamari Castrodad es mi amiga, una profesional, una persona chula, es súper hermosa. Isamari es de mis primeras hijas. Isamari y Anamí Santiago de la misma clase, del mismo grupo del Colegio Bautista. Y como ellas te puedo mencionar, ay, Dios mío, es que son tantos que me perdonen si no los menciono. Pero si te lo pido a alguien. Pero que te digo que estudiantes destacados tengo muchísimos de verdad. Y es para mí, eso es tan hermoso, haber puesto un granito de arena ahí en esa carrera. De verdad que te digo que yo tengo que vivir eternamente agradecido del Señor por esa oportunidad. Y ahora, una satisfacción brutal, me imagino. No, y ahora que dices eso, también se convierten en papá. Isamari Castrodal, el hijo de Isamari, es excelente. Muchacho. Fue embajador, estuvo reunido con Obama. Que hoy en día tú ves, wow, es que sí, me tocaste. Ismaelito. Hace tiempo que no sé nada de Isamari, así que te mando muchos saludos. Ella tuvo un programa en el Canal 13 que allá pues yo tuve. Mira, la oportunidad. Isamari es una de las que te puedes entrevistar. Isamari recientemente publicó un libro hermoso. Me voy a contactar sí, y le voy a decir, claro, Carlos Merced. Carlos Merced me dijo que te contactara again. No, ella es una persona hermosa, ella es una persona muy buena, muy chévere. Ismael Torres también tuvo un programa, que es el papá de Ismaelito. Claro. Y es un periodista súper respetado de hace muchos años también. Así que Abigail está media perdida, pero pues... No, no que estoy perdida, pero que pues
hay gente que me acuerda, otra gente no, pero ahí vamos, fíjate. Abigail, pero dile, lo que pasa es que yo soy menor que tú, mijo. Sí, yo soy una nena, papá, relájate, ¿ok? Un año menor, un año, pero sí, sí es menorcito. No, un año, más de uno, hasta uno empiece. Yo soy una niña, ¿ok? Así que relájate, papá. Mira, Carlos, ya todos sabemos que tu profesión y tu vocación sobre la educación está ahí, es latente, pero ¿cómo nació el Carlos Merced, el actor? Ese Carlos Merced, el actor, nació en la sala de mi casa, en la urbanización Caribe Gardens en Caguas. Yo recuerdo que yo era el director de mis hermanos. Mis hermanos, yo los obligaba a actuar y pues usábamos las sábanas de la casa y todo, hacíamos caracterizaciones diferentes. Y mis papás decían, bendito que es, déjenlo, que eso él se le va a quitar, porque eso, después cuando él, pues, él eso lo tiene como un hobby, él no va a estudiar nada de eso, él no se va a dedicar a eso. Y bendito, se equivocaron mis papás, porque que quiero hacerte un poco de historia. Yo soy hijo de un pelotero, y uh-huh. Tú sabes que la ilusión más grande de un pelotero es que su hijo mayor pues sea igual que su papá, que sea lo emule, exacto. Ah, un pelotero, imagínate. Entonces, pues papi, pues llegó a las pequeñas ligas y yo en realidad pues no soy muy fanático del béisbol, pero no era bueno en béisbol. Y yo pues me retiré por el bien del deporte. O sea, mi hermano sí nació pues con la habilidad de jugar béisbol, pero yo no, yo me inclinaba más a lo que tiene que ver con los estudios, ¿no? Y pues, yo, por eso pues yo me convertí en el maestro de mis hermanos. Yo estudiaba con ellos también. Cuando yo recuerdo una anécdota, cuando yo llegué a primer grado, cuando estaba en el primer grado, dos maestras llegaron como a eso de las 5 de la tarde a casa de mi mamá y mi papá. Tú sabes que cuando los maestros iban a la casa es porque algo malo estaba pasando. Exacto. Entonces yo dije, pero espérate, si yo no he hecho nada. Entonces estas maestras llegan, mi maestra de primer grado, que se llamaba, Missis López, era la de segundo grado, y Missis Muñoz, la de primer grado. Y ya llegaron con un libreto como así, de gordito. Y le dijeron a mi mamá, nosotros estamos aquí porque nosotros queremos... que escogimos a Carlos para que sea el maestro de ceremonias de la graduación de primer grado, y yo tenía 5 años ahí, o sea, yo no tenía ni la edad para estar en primer grado, y mami dijo, bendito, me dice, no, lo que pasa es que no puede, y yo estaba en la puerta detrás del screen, como que, y en mi mente yo decía, yo sí, yo puedo, yo quiero, pero recuerda que para 1968, los niños que se metían en las conversaciones de los adultos, ¿qué les pasaba? Se iba muy feo. Exacto, yo pues para evitarme un pescozón o una pescosa me quedé callado. Tan pronto ellas se fueron, pero ya dejaron el libreto, yo le dije, mami, yo puedo hacerlo. Y ella, Carlos, ¿tú estás seguro? ¿Tú quieres hacerlo? Yo, sí, lo quiero hacer. Y el día de la graduación, que era animador pero también actuaba, mami estaba comiéndose las uñas y papi y unos vecinos nervioso decía, pero vea, tranquila muchacha, si ese muchacho lo va a hacer, si ese muchacho tú sabes que es lo más presentado que hay. Y gracias a Dios lo hice, y eso marcó el inicio de mi carrera artística con 5 añitos. Así, con 5 añitos más adelante, comencé en teatro no profesional en el departamento de cultura del municipio de Caguas, primero en la iglesia en un grupo que se llamaba Shalom, y de ahí fuimos al festival de teatro y ahí conocí a otra gente. Entonces pues incursioné en varias producciones y los festivales. Ahí conocí a Belén Caballero y Eduardo Cortés, que ya estaban en el teatro de Carlos Ferrari. Un día me invitan a que los acompañe. Ferrari me conoce y me preguntó, me dijo, mira, me dicen que tú actúas. Y yo, sí, pero claro, yo veía el teatro profesional como algo, obviamente, como lo que es. Y yo decía, yo no creo que yo pueda. Y él me dijo, si yo te doy un texto y tú te lo aprendes, vienes el jueves y lo hacemos en el escenario. Y yo, pues sí. Pero ¿qué pasa? Había que esperar una semana y yo me fui a la parte de afuera del teatro, en el teatro, en la Plaza 20, en la calle Hipódromo en Santurce, y en menos de media hora me lo aprendí. Wow. Y le dije, ya me lo sé. Y él me dijo, no, pero vamos a esperar el jueves. Pues entonces fui, llegué el jueves. Ese jueves, fui por pasaje porque yo no tenía carro, y fue la guagua de Caguas a San Juan en la línea Palmer, que costaba como 50 chavos.
Y me monté y llegué. Y entonces, pues, me hizo la prueba. Y me dijo, ¿y tú cantas? Y yo, sí, puedes cantar, canta cualquier cosa. Bueno, cuento largo corto, no me seleccionaron para el personaje. ¿Qué pasa? Que el actor que seleccionaron, después no quiso hacer el personaje. Y él me llamó para saber si yo quería, pues, asumir ese y caracterizar ese personaje. Dije que sí, y ahí comenzó mi historia en el teatro profesional en el 1981 con los Titingos de Juan Bobo. Yo hacía el personaje del papá de Juan Bobo, que era un borracho, y que cantaba, bailaba y actuaba. ¡Wow! A partir de ese momento, te pintaste con toda. Sí, a partir de ese momento participé en obras como, mira, Mofongo con Quechu, Banda Parcirete, El Jíbaro y el Diablo, que vas a hacer cuando aquí sea grande. Aquí estamos viendo algunas. Mira para allá, La Niña se casa, Con el Agua Hasta el Cuello, Puerto Rico, Fuá, Anda Parcirete. Mira, con Dayanara. Mira ahí, sí, yo, eso fue la Cenicienta con Dayanara. Mira, ahí estoy con Braulio. Ese fue Jesucristo Superestrella de Generación 80. Esa fue una de las más recientes con José Nogueras. Han sido 41 años de hermosas experiencias entre obras infantiles, musicales. Entre los musicales puedo destacar Jesucristo Superestrella, donde caractericé el personaje de Herodes. Míralo ahí. Ajá. Y también estuve en Sueño de Navidad, que era un musical. Y hice otro musical, bueno, Puerto Rico Fuá, por supuesto, Mofongo con Ketchup de Ferrari. Con José Nogueras también cantamos. Realmente no me puedo quejar, porque he sido bendecido. Son 41 años que cualquiera no los tiene. No. Tengo casi mi vida entera, porque voy a cumplir 60, pues. Imagínate, a los 19 años, un ternerito, empecé en este ambiente. Del teatro pasé a la televisión. Comencé trabajando en el desaparecido programa de los domingos, fantástico, que producían Oscar y Carlos Sacco en Telemundo. Yo comencé en Telemundo. Eso era con Aldo Mata, ¿verdad? Con Aldo Mata y Bongo Derich, Rosita Velázquez en otra ocasión. De ahí pasé a trabajar entrando por la cocina, Kiosco Budweiser. Aquí estamos viendo. Míralo ahí. Entrando por la cocina. De Frankie, que eso era más malo que la malla. Sí, mira ahí con una. Con mi comadre Carmenilla Velázquez, que me vino a visitar en mi tiempo que estaba enfermo del hígado. Ese es Frankie, que eso es más malo. Travieso como él solo. Mira qué carita. Ahí, cuando incursioné acá en la radio, en varias emisoras, y aquí estoy haciendo el doblaje con Yasmín para Alma's Way, para PBS Kids. Te digo que he sido más. Este espectáculo lo produjo Edwin Pabellón, Carlos Merced 100% Boricua, que me muero por volverlo a hacer. Dios los cría y el hígado los junta, con José Nogueras también, con Norwood Fragoso. ¡Ay, qué experiencia tan hermosa, señor! De verdad que sí. No me puedo quejar. No te puedes quejar. Mira, por eso 41 años en el teatro, pierde el pelo cualquiera. Mira, es súper interesante, y con las personas que has trabajado, que pudimos ver, Dayanara Torres, Yasmín Mejía, pero Pedro Texidor. Mira, ¿tú sabes lo que es? Que yo veía, en Esto No Tiene Nombre, a Adrián García, a Chori Castro, a Samuel Molina, y luego poder actuar con ellos en el mismo escenario, para mí eso fue... ¡Wow! ¿Tú entiendes? Aquí yo tengo un video de una participación que tú tuviste en un programa que fue súper reconocido, que participaron, es más, vamos a verlo y después hablamos un poco del show. Penchi le facha. Penchi de le facha. Señora le facha. Viuda de le facha. Tengo que acostumbrarme. Buenos días. Usted ese, ¿no? Sí, bueno, este es la doña segunda. Ah, pero, ¿por qué? Bueno, ella es la amiga suya, ¿no? Bueno, yo quería un cuarto. No, mire, yo pienso que el cuarto está de más. La ceremonia se puede efectuar aquí mismo. Así que si usted quiere, pasa al jardín a tomar un poquito de fresco y nosotras le avisamos.
Me habían dicho que aquí, en este hotel, se vivían las sorpresas más emocionantes. Bueno, esta debe ser una. Yo voy a esperar en el jardín. Sí, sí. Pero, por favor, cuando todo esté listo, me avisan, ¿eh? Claro que le avisamos, señor juez. Empezaron las emociones. Ahí tenía pelo Carlos Merced. Carmelo y punto. Ahí tú tuviste la oportunidad de conocer, bueno, ahí trabajaba Luz María Rondón, la que, maestra. Que eso, esa es una actriz de las grandes, con gran trayectoria en la televisión, novelas, programa, ¿qué no ha hecho Luz María Rondón? Raúl Dávila, imagínate. Raúl Dávila, que era. Y había uno que era el que había uno que era el que hacía el hijo de él, que hacía Juan Bobo, de Luis Oliva. Que fue con quien yo hice los titingos de Juan Bobo en el 81. Sí, Luis Oliva, que tremendo. Ahí también estaba Stella Torres, Lela Stella, que también vive acá en Orlando. Unas experiencias muy hermosas que tuve. Esa fue mi temporada en Guapa Televisión. Eso fue en Guapa. En cuanto a actuación, Abigail, ¿algo que quieras preguntar sobre todo esto, Abigail? ¿Cómo fue que incultaste tu trayectoria de obra de teatro a la televisión? ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo pasó eso? ¿Sabes? ¿En qué momento? ¿Una audición? ¿Pura casualidad? ¿Qué pasó? Tengo un cuento buenísimo. Dale. Un día, el maestro Axel Anderson, que ya está morando con nuestro Padre Celestial, pasa por nuestro teatro en la Parada 20 en Santurce, vio mi foto y le dijo a Carlos Ferrari, quiero el número de teléfono de ese actor. Cuando yo recibo una llamada, una voz que uno conoce de las novelas, de la radio, de los comerciales, y yo me quedé como que frío. Y él me estaba llamando para invitarme a participar en Tele 11, una comedia que se llamaba Divina está Divina, que era protagonizada por Linette Torres y René Monclova, que la producía Ángela Meyer. Yo dije que sí, y eso me abrió la puerta para luego entonces participar en la telenovela La Otra, que era con Claribel Medina, Carlos Vives, Junior Álvarez y un sinnúmero de compañeros actores excelentes. Te digo que yo dije, wow, qué increíble. El teatro también me abrió las puertas para los comerciales de televisión. Todas estas personas, productores de comerciales, iban a ver las obras de Ferrari y pues buscaba mi número de teléfono y me reclutaron. Esto hice un tiempo que yo, Dios mío, hice tantos comerciales que ni me acuerdo, de verdad. Y lo bien que la pasaba. Hay un comercial tuyo. Ajá. Que para mí es uno de los, ¿cómo se dice?, de los más famosos tuyos. Ajá. Y esto era algo que todo el mundo lo hacía y lo repetía. Vamos a verlo, porque ahora que hablas de los comerciales, esto es de los clásicos, clásicos tuyos. Ajá. Lo mismo. Si desde el primer día que te casaste, lo mismo. Te están dando de comer, lo mismo. Si las habichuelas que cocinan en tu casa vienen hervidas en agua y sal y se ven así, hay unas mejores. Casera, habichuelas regorditas, sabrosas, pulposas y el caldo de tomate que sirve como base para tu sofrito. ¿No son lo mismo? Casera, compara calidad y comprarás casera. Abigail, ¿tú te acuerdas de ese comercial? Sí, me acuerdo un poquito. Me acuerdo más el que era algo de limpieza, algo que era... Ese del estoy, nunca se me olvida. Ese de casera no me acuerdo. De lo mismo. También tengo otro que este es cortito. Este comercial es bien cortito, pero vamos a verlo. ¿Cuál? Aquí está su libreta de pago. La casa será suya en el 2904. ¿Qué? Pero mi hijo, vete a casa Turabo. Casas Turabo, tu casa con mensualidades bien bajas y es tuya en solo 7 años. Casa Turabo. Pero mi hijo, vete a Casa Turabo. Ese yo creo que ya ni existe. Y el préstamo, fíjate, todavía lo están pagando, ¿viste? En 7 años, mano. En 7 años te aviso. No sé en qué año, ese seguramente ese comercial fue en los 80,
todavía a esa gente le faltan casi 100 años para pagar ese préstamo. Así pobre que... gente, bendito sea Dios. Más o menos ahí estamos viendo la trayectoria de Carlos Merced en comerciales. Uno ve estos tipos de comerciales, Carlos, y yo lo que recuerdo es ver programas como Super Sábado, Musicomedia, Dame un Break, qué sé yo, programas así clásicos, donde era que aparecían estos tipos de comerciales, ¿verdad, Abigail? Sí, yo me acuerdo de eso. Sí, yo, mano, yo me sabía todos los comerciales, Herman, Hertz, yo los cantaba al frente del espejo, me los sabía todos. ¿Cómo no me voy a olvidar de todos esos shows? Si yo los veía de rabo a cabo. Bueno, yo llamaba a mi tía haciéndole broma, diciéndole que se había ganado una nevera, que era de Super Sábado. ¡Ay, Dios mío! Qué niña tan mala. Pero ya me rehabilité, ahora me porto bien. Pero sí, niña, de todo eso. A la pregunta que Abigail te había hecho, Carlos, para seguirle en la línea, que nos desviamos. Ajá, sí, sí. Hiciste comerciales, hiciste novelas. Tengo también un video de una novela, lo voy a poner para que nos comente esta novela. Para que veas que mucho pelo. Sí, vamos a ver con un tremendísimo primer actor también puertorriqueño, aunque él, yo creo que más que puertorriqueño, él como Junior Álvarez trascendieron fuera de Puerto Rico. Vamos a verlo. ¿Qué cree usted que sea, doctor? No me gusta adelantar diagnóstico sin antes estar seguro. ¿Pero es algo grave? Mañana lo sabremos. Mamá, con el permiso, doctor, ¿podría hacer una llamada? Sí, hable con la secretaria. Muchas gracias. Señora, ¿por qué está tan preocupada? Doctor, mi mamá sufrió de una enfermedad de la vista y en sus últimos años, estando aún llena de vida, se quedó ciega. ¿Qué enfermedad? Retinitis pigmentaria. Gracias por darme ese dato. Esa enfermedad es hereditaria y podría, en el peor de los casos, estarse presentando a su hijo. Pero no le aseguro nada, ni bueno ni malo, hasta mañana. ¿Qué tengo, doctor? Retinitis pigmentaria. ¿Y eso? Lamento decírselo, pero debo ser franco con usted. El final de esta enfermedad es la ceguera. Andrea. La telenovela Andrea. Tú sabes que esa enfermedad es la que tienen tus hermanos, Abigail. Sí. ¿O no? Sí, los hermanos de Abigail tienen dos hermanos que tienen esa misma enfermedad y son ciegos, Carlos. Ajá. Sí, casualmente ahora que lo estoy viendo, le escribí por el chat y sí, y uno de los hermanos de Abigail es ciego, pero es artista, es pintor. Sí. Y no es broma. Uno de los 15 mejores pintores de Puerto Rico y él le pone Braille. O sea que Braille es como unos puntitos adentro de la pintura. Uh-huh. Y cuando él empieza su exposición, él le dice que apaguen la luz y ellos van y la gente va tocando la pintura y los que saben leer ese idioma saben el mensaje que está dentro. Tremendo. Tenemos hasta una entrevista con él, ¿te acuerdas? O el año pasado. Sí. ¡Wow! Brutal. Tú sabes, una cosa brutal. Y ahora que lo escuché, que tú estás interpretando, doctor, y dando ese resultado, ese análisis, me acordé de eso. Pero no te quito tiempo para que nos explique esa novela. Mira, ahí dice José Pacheco Rodríguez, saludos desde Cagua. ¡Oh! Gemelos, mira para allá. Gemelos, colegio. Ese es uno de los mejores estudiantes que yo he tenido. Una nobleza de corazón. Él y su hermano son gemelos. De verdad que, te digo, yo como maestro te puedo decir que tuve las mejores experiencias. Pues esa novela, o esa telenovela, se llamaba Andrea y era protagonizada por Milly Avilés y Braulio Castillo. Ahí tuve el honor de compartir escena con doña Mercedes Sicardo. Okay. Que era esposa de Chavito Marrero, ¿verdad? Sí. Y Braulio Castillo, pero por el apuntador electrónico
la que me estaba leyendo el libreto era Luz Odilia Font, que recientemente partió con el señor, uh-huh, otra excelente actriz. Eso te digo que fue una experiencia tan linda, porque estaba trabajando donde comencé, en Telemundo, pero en otro tipo de trabajo que era más dramático. Te lo digo que yo no me puedo quejar, de verdad que sí. Ese era cuando en Telemundo había ese talento, ese taller de novelas que eventualmente fue desapareciendo. Venezuela lo adquirió y hoy en día, pues México, yo creo que es lo que está, México, Colombia, claro, pues son los que producen. ¿Qué tanta falta hace ese taller y por qué no se hace, Carlos? Falta, muchísima falta. Puerto Rico es una isla que tiene un caudal de talento increíble, y pues se han tenido que limitar a trabajar haciendo locuciones, teatro. Menos mal que está la alternativa del teatro, y con esto de la pandemia, pues tú sabes que todos sufrimos, pero los actores sufrieron más, porque todos los talleres se cerraron, y hace mucha falta volver a, vamos, rescatar esa industria. Menos mal que ahora se está produciendo mucho cine en Puerto Rico, y los actores pues están teniendo la oportunidad de poder trabajar, pero realmente tiene que venir un productor con una visión, de verdad, que diga, vamos a reclutar a todos los actores de Puerto Rico, vamos a hacer un taller donde se pueda volver a vivir, porque mira, ahora con esto, con estos videos que tú estás pasando en esta entrevista, yo me transporté a esos años de gloria, tanto como actor como televidente, porque se hicieron muchísimas novelas, por ahí desfilaron muchísimos actores, y yo digo, wow, y ahora solamente queda en el recuerdo. Qué pena, ¿verdad? Sí, que vivan en YouTube. Tú sabes que ahora con estos reggaetoneros que hacen tanto y tanto dinero, si ellos se le ocurriera, ¿verdad?, hacer... Muchachos, en lo que es producir novelas con series de calidad con artistas puertorriqueños, yo estoy seguro que la gente lo apoyaría, porque hoy en día en Santo Domingo se hace mucha película y se apoya, sí, en Colombia se apoya, en México se apoya, pero en Puerto Rico, sí, es que no se hace. Pero no, ahora hace, con esto de Netflix, ajá, con el streaming, que se está quedando con el canto, como decimos los boricuas. Hay mucha producción latina, y yo creo que esa es una buena puerta que se puede abrir para los puertorriqueños. De verdad que sí, como tú dices, estos muchachos de reggaetón que tienen tanto dinero podrían ponerse a invertir, y de verdad que sería un paro, como decimos nosotros. Un Daddy Yankee que se va a retirar ahora, que, no, que lo mire. ¿Sí? Que mire. ¿Tú crees que se retire? Pues no sé, eso dicen, pero... los millones los tiene para retirarse. Y si se retira para producir cosas como esta que estamos hablando hoy, pues gloria a Dios. Ojalá que sí, porque el dinero lo tienen. El dinero lo tienen, y yo estoy seguro que. Estamos dando una idea hoy. A lo mejor. oye, entonces pues déjanos para nosotros, que demos idea a nosotros. Tú sabes que baloncelistas de la talla de Stephen Curry a LeBron James tienen sus propias compañías de producción. Claro. Y están invirtiendo en producir documentales, series, películas. Oye, en Puerto Rico nosotros tenemos los millonarios suficientes para que también produzcan ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Yo estoy seguro que sí, y todavía quedan talentos, y como tú dices, también hay talentos que han partido a morar con el Señor, que muchas veces esta generación no va a tener la oportunidad de conocer lo que hicieron y lo que fueron. Porque mucha gente dice Braulio Castillo, pero Braulio Castillo era un actorazo que grabó no tan solo en Puerto Rico, en todos lados, igual que Junior Álvarez era el galancito de antes. Así que vamos a ver, ojalá esto sea una idea, ¿verdad? Yo no pierdo la fe. De verdad que sí, Carlos, de verdad que sí. Que algo relevante y haga algo más, claro que sí, eso es algo que yo creo que alguien lo tiene que tener en mente, no somos los únicos, alguien más tiene que ocurrirse con todas las ideas que están surgiendo últimamente. So. Mira que Carlos, yo tengo una preguntita para Carlos.
Sí. Dime. Una pregunta que tengo para el señor Carlos. Estaba ay, leyendo señor, un poco. El señor. Ay, fíjate, discúlpame. Pero tú sabes qué. Carlos, solamente sin el señor y sin el don. La primera vez que me dijeron señor, yo no respondí. Porque yo no respondí porque yo pensé que no era para mí. O sea, señor, señor, señor. Pero cuando me tocaron aquí en el hombro y me dijeron señor, yo dije, Dios mío, ya yo soy un señor. Quería hablar porque estaba leyendo un poquito pues sobre pues lo que habías tienes 44 obras y todo, leí todo un poquito y estaba leyendo sobre una obra que hiciste O te peinas o te haces rolo, que hubo participación con tu hija Andrea. Ay, y para sí. mí eso fue como que brutal. So, quiero preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia de tú, después de tener tantos años en este ambiente, tener la oportunidad de ver el fruto de ti, de tu amor, tu hija, lo más que uno ama en la vida, trabajar contigo? ¿Cómo no lloraste toda la obra? Porque yo estuviera llorando. ¿Sabes? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Les voy a explicar. Mi hija, el play yard de mi hija fue el teatro y los canales de televisión, porque mi esposa me acompañó siempre a mi trabajo y la nena también, y entonces pues éramos los tres, siempre los tres mosqueteros que llegábamos al teatro. Y entonces, para que tú tengas una idea, sus amigos de juego eran Chori Castro, Samuel Molina, Johanna Ferrán, Carmen Nidia, Víctor, tú sabes, Gualesca Seda. ¿Cómo no va a aprender? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Siempre que yo voy a escribir, o sea, una rutina de stand-up comedy o una obra de las pocas que he escrito, yo siempre me gusta pasarla por el filtro de tres generaciones diferentes. Mi hija, mi esposa y yo. Entonces, pues, siempre he tenido la bendición de que cuando escribo, ellas me dan el visto bueno y dicen, papi, eso como que no da, es quita eso. Y mi esposa dice, no, pero eso puede funcionar. Yo creo que acá, ¿sabes? Ellas son muy útiles en el proceso creativo. ¿Qué pasa? Cuando estoy escribiendo Te Peinas o Te Haces Rolos, ella me dijo, porque yo la había ido a ver a una obra de teatro que ella hizo en su escuela superior, que era una obra de Arthur Miller, que era es un drama en inglés. Entonces, pues, porque ella me dijo, papi, yo me matriculé en esa clase por casualidad porque no había nada más. Pero yo quiero que tú me vayas a ver y que tú me digas de verdad si yo sirvo para eso. Y como yo sé que tú me lo vas a decir. Entonces, imagínate, yo entro al teatro a ver a mi hija, me emociono, estoy bien nervioso y ella más nerviosa que yo, viéndome tras bastidores, tú sabes, porque dice, ahí está papi y este sí que me va a decir si yo sirvo o no. Pues cuando se acaba la obra, le di un abrazo y me dijo, papi, dime. Y yo dije, estoy muy orgulloso de ti. Te felicito. Tienes algo, mira, el actor tiene, o la actriz, tiene algo que se llama presencia escénica, que aunque no diga una sola palabra, cuando entran al escenario, todo el mundo lo tiene que mirar. Y esa niña tiene eso. ¿Qué pasa? Cuando estoy escribiendo Te Peinas o Te Haces Rolos, me dijo, papi, mira, pero ella me dijo, yo no me voy a dedicar a la actuación, me gusta más la producción. Pero cuando estoy escribiendo esto, se entusiasma y me dice, si por casualidad hubiera un personaje para mí, yo lo hago. Yo le dije, ¿en serio? Pues le escribí que un personaje, ella hacía un personaje de una madre que estaba frustrada, que siempre quiso ser artista. Entonces, pues matriculaba a la nena en clases de modelaje, en clases de actuación, de canto, en las batuteras, en gimnasia. Y a la niña no le interesaba nada, porque la nena, no, tú sabes, y ella hizo ese personaje que era como que medio aborrecidita, porque la mamá la obligaba, cuando realmente ella no quería hacerlo. Y créeme que fue un personaje, una actuación corta, pero no hay actores pequeños, tú sabes. Ella lo hizo y lo hizo muy bien. Pero ahora pues me dice, me gusta la actuación, pero como que no sé si lo vuelva a hacer. Pero estar con ella en el escenario fue para mí algo tan bonito. Y ese momento en que nos encontramos en escena, yo dije, Dios mío, yo estoy actuando con mi hija. ¡Qué privilegio tan grande! Te estoy hablando luego de haber sido sentenciado a muerte. Y pensar, y muchos pensaban que yo no iba a sobrevivir. Mas sin embargo, Dios me regaló vida y me regaló
esa hermosa oportunidad de poder actuar con ella. Amén, qué amén. Brutal, qué mira, historia brutal. Yo creo que yo como mamá, mi niña, pues ella tiene el don de cantar. Y ella va a la escuela y ella canta y yo me quiero morir, yo le tomo video de todo, mami, por favor, que exagerada, y yo lloro, aunque cante ABC, y la niña está pues cantando. Claro. O sea, es una cosa tan brutal, y tú tienes la oportunidad, especialmente por el momento que tú pasaste en tu vida, es una cosa que Dios de verdad te lo regaló y te dio un privilegio de tener un momento tan íntimo, tan bonito con tu hija, de verdad que yo leí eso nada más, yo dije, espérate, yo le tengo que preguntar de esto. Mira, qué cosa más brutal, de verdad que entonces, Dios es grande. En el tiempo de la pandemia, tú sabes que todo cerró, y entonces yo tenía un proyecto en mi mente y en mi corazón de hacer hace tiempo una comedia, porque la gente me decía, a ustedes en su casa le pasan muchas cosas, ¿por qué ustedes no hacen un reality show? Pero tú sabes que para hacer un reality show hay que tener dinero. Pero sí. Yo dije, bueno, yo, no te apures, que yo tengo un iPhone. Y entonces de eso surgió una comedia familiar que está en mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube es Merced TV, MERC acento ETV, y ahí es un contenido todo de la familia. Tengo programas de entrevistas, tengo conviviendo con los Merced, se llama la comedia, que allá mismito comenzamos la segunda temporada porque hicimos una pausa, pero ahora nos inventamos Cocina con los Merced. Un programa tengo, de cocina. Tengo el opening, espérate, antes de que hables con él, vamos a hacerlo con el opening. Brutal, espérate. Vamos a ver el opening. Cocina con los Merced. Si tú pones la receta, hacemos lo que se pueda. Si tú pones la receta, que salga lo que Dios quiere. Cocina con los Merced. Viene, cocina con los Merced. Es sabrosa, sabrosa la canción y todo. Qué brutal, ¿viste? Me encanta. Ese, ¿tú sabes quiénes cantan ese bingo? Charlie Hernández. Y Nani. Me encantó, yo lo que dije, Charlie Nani, qué brutal. Y Charlie fue el que hizo el jingle también. Un jingle sabroso. Pero mira, antes que nos hables de la cocina, porque quiero que nos hable de la cocina. Ya hablamos de tu hija, ¿verdad? Pero no podemos dejar a una persona que ha sido parte esencial en ti, en tu vida, que ya tú lo contaste, que es la señora Merced. ¿Cómo llegó la señora? ¿Cómo llegó? Ella es Lesbia Feliciano. Ok, ¿cómo llegó Lesbia Feliciano a la vida de Carlos Merced? Pues Lesbia Feliciano llegó a mi vida como respuesta a una oración que yo hice. Yo tenía 32 años, estaba solo, nunca había tenido una novia, sí, amistades, pero nunca un compromiso. Y yo salí al patio a orar y dije, Señor, yo tengo 32 años ya, yo quiero una compañera que sea para toda la vida, bendito sea Dios. Y entonces, no sé, estoy haciendo una obra de teatro con mi ex alumna, Anamén Santiago, era Bienvenido Don Goyito en el Festival de Teatro de Caguas, y un día en una pausa de un ensayo, Anamén Santiago me dice, Carlos, yo tengo que decirte algo, hace como 2 años, Dios mío, es que yo soy así despistada. En mi hospedaje hay una muchacha que está enamorada de ti, y yo le digo, ¿y si esa va a ser la madre de mis hijos? Y por culpa tuya no va a serlo. Y entonces me dice, no te preocupes, mira, yo te voy a dar el número de teléfono que está en mi cuarto, yo le voy a decir a ella que lo conteste, y se acabó, la conoce por teléfono. Pues hicimos el plan. Yo le había pedido a Dios que con solo escuchar su voz yo supiera que esa era la mujer que él tenía para mí. Porque tú sabes que uno como hombre, quizás no, en mi caso, yo no quería tener un fracaso, yo quería ir a la segura. ¿Qué pasa? Vengo, ella le da el número de teléfono, ella llama a mi casa, lo contesta mi mamá, que era bastante celosa, me da el número, me da el teléfono, y yo digo, buenas noches, y cuando yo escuché, buenas noches, inmediatamente yo dije, ¿dónde tú estabas? Yo estoy buscando hace tiempo. Porque cuando la gente me decía a mí, me preguntaba si yo tenía novia, yo decía, bueno, yo sé que ya nació, pero no la he encontrado. Ella iba a verme a todas mis obras de teatro y decía, ay, ese gordito a mí me cae de lo más bien.
No, entonces un día ella hablando con Ana se lo comentó y dice, pero si él fue mi maestro, yo te lo puedo presentar. Y cuando yo escucho esa voz tan bella, yo dije, esta es, todo esto estaba, y ella se quedó como que muda. Ahí hicimos una cita para vernos. ¿Qué pasa? Que el día de la cita, pues murió una amiga y tuve que cancelar la cita, luego tuvimos una segunda cita. Y ese día nos vimos, yo tenía... ¿Tú te acuerdas de Toma 1, Toma 2 de Bud Light? Que eran unos castings que se hacían por las discotecas. Pues Vigoró tenía ese guiso y me mandó a mí con un camarógrafo a hacer a Peggy Sue, que en mi vida yo había ido a la discoteca a Peggy Sue. Ni ella tampoco. Pues la fui a buscar, nos encontramos. Ahí Vigoró siempre estaba diciendo, te tengo una gordita ahí para ti. Y yo no quiero novias gordas porque yo tengo tres gordas en casa. ¿Entiendes? Entonces... cuando yo la veo, que es una gordita, yo dije, ay, Dios mío, una gordita. Como si yo fuera tú sabes, el más flaco del mundo. ¿Qué pasa? Cuando llego al teatro, Vigoró me está esperando afuera y me dijo, como que veo como que alguien en esa guaguita. Yo sí, es que voy a salir con una muchacha hoy por primera vez. Y es una gordita y nos empezamos a reír los dos. Y ella decía, ay, qué zánganos son. Pero, pues, como esto es por esta noche nada más, pues, ok. Pues nada, vamos, ella me ayudó, tremenda, llenando los releases, tú sabes, y la pasamos bien, fuimos luego a comer, empezamos a hablar, y yo, pues tú sabes, yo dije, yo tengo 32 años, estoy buscando una compañera para toda la vida, y yo sé que eres tú, pero... La misma noche, la primera la noche, noche, en serio, wow. Al ataque. Esto es convicción, entonces, mano, dije, convicción. Mira, directo, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Ella me dijo lo que no le gustaba, qué sé yo. Ah. La llevé a su hospedaje y al otro día yo llamé temprano a Anamín. Bromeando le digo a Anamín, ¿está la novia mía ahí? Y ella me dice, ¿ya son novios? Y yo digo, bueno, yo no sé. Y entonces ella le pregunta a Lesbia, Lesbia, que si tú eres novia de Carlos. Y yo escuché que Lesbia dijo, yo creo que sí. A las dos semanas le di la sortija de compromiso. La gente dijo que estábamos locos, que eso no iba a durar mucho. Y hoy, en mayo, el 7 de mayo de este año, cumpliremos 28 años de casado. Amén. Wow, qué historia brutal. Eso de verdad es convicción, de verdad, mano. Porque imagínate, al otro día ya somos novios. ¿Y qué pasó? No, creer en la promesa que tú le habías ya reclamado, ¿verdad? Que Dios te tenía para ti, así que fue eso. Dios me reveló, Dios me contestó, pues qué más. Así que todo pasa. Es que, pues, por eso es que decimos que Carlos Merced tiene una fe y es un tipo increíble, punto. Y fuera entonces de que, ¿verdad? Ya llevan 28 años, tienes una hija, tienes dos nietas, ¿verdad? Sí. Y tienes una persona que contigo hace lo que sea. Y es más, vamos a ver, para que la gente que no sepa, van a ver cómo abusan de Carlos Merced y no lo respetan. Ay, 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 quien sea. ¿Qué es eso? No toques eso, no. Te dije que no. Mira la cara, que no. 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 Ay, gracias. Ay, traerme, pero entonces mira, venga, ya va. No. 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 No lo respetan y Carlos Mercedes se deja. ¡Qué chulería! Se deja. ¿Quién esa es esa? Mi luna Isabela. ¡Qué bella! La grande, la mayor, mi Julia, es bella, es hermosa también. Muy inteligente, las dos son bien, bien inteligentes, de verdad. Esta que presentaste ahí, ella va a cumplir su primer año el 16 de abril, pero es bien ágil, bien despierta, ya dice palabras como agua, nena, tú sabes, y es bien, bien activa, bien activa. By the way, estoy seguro que tus nietas contigo hacen lo que sea. Claro, sí. Así son. La mayor, sabe que yo me derrito por ella. Entonces, ella llega acá de visita y es diva. Ella llega así. Y yo digo, buenas tardes. Y ella mira.
como que me ignora, pero me mira con el rabo del ojo a ver qué yo hago. Y yo le digo, tanto que yo te amo, tú no me vas a dar un beso, tú me amas. Y me dice, no, pero se empieza a reír, ¿sabes? Lo hace para castigarme y va donde la abuela y la abraza y la besa y ay, y entonces me mira como quien dice, mira lo que estoy haciendo con ella y contigo no. Ellas me robaron el corazón desde el primer momento que las conocí. Ellas son mi medicina. Ellas son la energía esa que necesita. Yo me imagino que pues con tu esposa y tú, pues esa casa volverse a llenar de bebé es algo. Muchacho. ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es Carlos Merced y su esposa como abuelo? ¿Cómo son? Los alcahuetes número uno. Yo quiero hacerme el más que, no, tú sabes, yo no. Pero no, pero mi esposa es súper consentidora. Y te digo algo, mira, de amor de más nadie se muere. Es mejor que tengan todo el amor ahora para que después, porque después llega la adolescencia y no quieren saber de uno. Pues que agarren todos los abrazos y los besos ahora. Exacto. Así es. Entonces, vamos al proyecto. La pandemia llegó la cocinando con los Merced. Cuéntanos. Con la pandemia surgió Conviviendo con los Merced, que es una comedia de situación de las cosas que pasan en la familia, pero en la familia de nosotros pasa cada cosa que es una comedia y decidimos hacerlo y a la gente le ha gustado bastante. De hecho, nos preguntan, ¿por qué no han hecho más? ¿Por qué? Bueno, pues porque la camarógrafo salió embarazada, después vino el COVID. Digo, no, sí, ya estaba el COVID. Mira que mi hija, antes de tener su última bebé, le dio COVID 3 días antes del parto. Oh. Y fue un momento muy, muy, muy difícil, muy doloroso, pero gracias a Dios todo salió bien. Entonces, pues ahora estamos reclutando todos los camarógrafos que estén por ahí para poder hacer los nuevos episodios. Si estuviera en Orlando, te ayudaba. Tú sabes que yo te hubiese dado la mano, te hubiese dado la mano sin problema alguno. Pero créeme, no me puedo mudar para San Antonio, Texas, porque tengo las nenas aquí. No, lo sé. Claro, ese tesoro allá, muchachos. Pudiéramos hacer algo, pues, remoto. Entonces, exacto. ¿A ti siempre te gustó la cocina? ¿A tu esposa le gusta la cocina mucho? Sí, no sé si recuerdas que cuando Cielito Rosado se fue del programa A Fuego de Tele 11, me metieron a mí ahí, yo no soy chef. Me metieron a hacer las cocinas y era todos los días una receta diferente y me entusiasmé, siempre me ha gustado cocinar. Cuando yo estaba en cuarto año, de las electivas que tomé, pues cocina internacional, repostería, panadería, todo eso, y la disfruté muchísimo, de verdad, y me encanta coleccionar recetas, libros de recetas. Ahora obviamente con la internet, pues eso está ahí a la mano, claro. Pero tú sabes, siempre coleccioné libros de cocina. Qué brutal, porque mira, sabes que yo también hago capsulitas de comida y es una satisfacción tan brutal. A mí me gusta ver la gente que se coma mi comida. Claro. Yo no sé qué a ti te pasa. Entonces, yo tenía un camarógrafo que es medio mañoso. Ajá. Y el señor, yo hacía cosas y decía, ¡ah, eso tiene canela! ¡Ah, eso tiene mano! Pero explícame, ¿cómo es esto? Yo hacía 2 recetas al día. Y la comida, y yo digo, Saúl, cómete la comida, por favor. Pero mira, yo hacía de todo. Y a mí mi satisfacción es que la gente se lo coma. ¿A ti te pasa lo mismo o no? Pues entonces, el concepto de cocina con los Merced es que la gente nos envía la receta y que salga lo que Dios quiera. Entonces la gente elige qué va a cocinar. O sea, ¿qué tú vas a cocinar? La gente nos manda recetas por el inbox de Facebook. Qué brutal. Y nosotros las preparamos. Bueno, tratamos de prepararla. Tratan. Se tiran con toa. Por eso es que el jingle dice que salga lo que Dios quiera. Pero tremendo concepto, brutal, felicito. Ese concepto está chévere porque lo estaba viendo. Es un concepto cocina, motivación, está súper cool. Está chévere. Pero mira, Carlos, otro video que yo tengo, ahora que estamos en la línea de comida, tú sabes, Abigail, que Carlos Merced fue uno de los primeros pioneros en lo que es el chinchorreo grabado en televisión.
Vamos a verlo. Yo soy el precursor del chinchorreo. Exacto, el precursor, porque hay que ponerse el título, olvídate, vamos a verlo. Nuestro colaborador Carlos Merced nos trae un reportaje desde Sidra, la ciudad de la eterna primavera. No, bueno. Ay, gracias a Dios, pero esta gente no me tiene ni bien pisarme, ¿eh? ¿Te quieres comer tostones? Bien, ¿va a tomar yo? No, lo más que yo le quiero decir a ellos que estoy en la nueva pachanga, en la 172 de Caguas a Sidra. Aquí, pero no debe conseguir mía, desde Lechón. Hasta, mira lo que mío, arroz con gandules. Pollo asado, costillita, yuca, chayote relleno, canoa. Es paradilla, mofongo, arroz y vente para acá, aquí sigue, papá, mira, y veo, dame, yuca, yautía, antes mío, anda, mira, hasta lasaña. Me gusta el chico con vino y el pescado con jugo de limón. Nuestro colaborador. Ahí lo ve. El pionero en lo que es el chinchorreo fue Carlos Merced. Carlos Merced, ¿en qué año fue eso? Ahora todo el mundo chinchorrea. Pero ¿quién fue el primero en hacer ese tipo de cosas? No, antes de los Furies, esto de el primer Furie soy yo. A ver, yo... el rey. Claro, si tú te pones a buscar videos en ese año, tú fuiste un pionero de eso, punto. Yo no recuerdo en qué año fue, pero el programa se llamaba Estudio 2, que era con Jennifer Wolf y Miraida Chávez, la novia de todos nosotros cuando éramos jóvenes. Miraida Chávez, que la hija de Abuelda Carvia, otra Gloria, exactamente. Pero sí, que vi ese video y yo dije, pero espérate, Carlos Merced, antes de que todos hiciéramos esto, Carlos Merced estaba chinchorreando. ¿Seguro? O sea que si tú lo hubieses, es más, tú tienes que revivir eso, Carlos. Lo tengo en agenda. Sí. Tengo una página. En Instagram y en Facebook que se llama Los Sabores de la Florida y pretendo revivir eso, aunque ya hay muchas personas que hay por ahí, yo sé que van a decir, ay, este se copió de mí, remítase a la historia. Exacto, no, y el que esté viendo este video puede ver que al minuto, una hora, dos minutos, sale al minuto 59 sale este video y usted lo va a ver y se lo pone para que diga quién fue el primero ahora. ¿Quién fue? ¿Y ahora Abigail, qué? Abigail, ¿qué más tienes, Abigail? Bueno, pues yo quiero que tú me expliques un poco, por lo menos ese día, lo que yo vi, por lo menos una de las recetas que vi, que creo que fue una de las más recientes, fue el bacalaíto de keto. Y yo dije, ¿cómo es eso? Explícame. ¿Quién tiene una idea? ¿Fuiste tuya o qué? Se veía delicioso. Eso nos lo envió una persona. Y nosotros dijimos, nos saldrá. Porque tiene pocos ingredientes. Ay, sí, yo vi. Pero tú sabes que a veces el bacalaíto frito normal, pues hay veces que no le echan mucho bacalao. Lo que nosotros le decimos, eso es un bacalao ciego. Pero estos bacalaitos keto tienen bacalao. Cuando tú muerdes y queda crunchy, crujiente, sientes el bacalao ahí. Dios, tienen que ir a mi canal de YouTube, ahí está la receta en Merced TV para que la y aprovecho para que todos los que están viendo este programa puedan suscribirse a mi canal y compartirlo también. El contenido es familiar, sano. Tienes un personaje que lo estás trabajando también, que es como que medio gruñón a la hora de confundirse al escribir. Oh, ese es el doctor Diógenes de la lengua. Ese personaje nació en el programa Atácate, que era en Tele 11, que ahí yo compartía con Sonia Cortés y de Charies, Albert Rodríguez, mi hermano, que está en paz descanse. Antonio Pantojas, imagínate, gente buena. Y lo que hacíamos era, mi personaje, era corregir los errores que aparecían en los diferentes medios, hasta en las noticias, pero sobre todo en la Comay.
Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo un poquito, vamos a verlo un poquito para que vean lo que él hacía. Saludos, amigos. Les habla el doctor Diógenes de la lengua. Bienvenidos a la tan esperada sección. Dígalo bien o no lo diga. ¡Doctor! Perdón. Estoy muy feliz porque sé que mi mensaje está llegando. He recibido un sinnúmero de colaboraciones de parte de ustedes. Estoy muy feliz. Gracias, gracias. Continúen, continúen buscando. ¡Cada vez cerrada que se empieza por ahí! ¡Doctor! Vamos con la primera. No es trasplante, es trasplante. No es intemperie, es intemperie. No es trasnochar, es trasnochar. Así que si usted es uno de los que escribe esas barbaridades, debería trasnocharse estudiando para que no sea tan marrón. ¡Doctor! Perdón, continuamos. He repetido lo mismo un sinfín de veces. Cuando se escribe unido, es algo incontable. Es un amor sin fin. Se escribe separado y significa que no tiene final. Tres, dos, un sinfín de veces lo he dicho. Y no sé qué están esperando para dejar de escribir cuanta becerrada se les ocurre. ¡Doctor! Estoy harto ya de tan... Continuamos. Tú sabes que hoy en día tú, ese personaje estaría bien, está bien actualizado, porque si uno entra a las publicaciones que uno lee por ahí, a veces uno dice, oh my God, tú tendrías tanto y tanto y tanto y tanto material que, imagínate, no eso tendría que tú, fin. Eso que tú presentaste ahora, ajá, es del año pasado, eso es reciente. Y sí, yo saco todo de los horrores que veo escritos en las redes sociales, porque ahora todo el mundo sabe, todo el mundo habla. Mira, si uno se va a dirigir al público, uno tiene que procurar hablar, ¿sabes?, correctamente, o por lo menos lo más correcto que se pueda, porque, muchacho, yo he visto cada cosa. Esos haya con allá, con ay, los haya, mira, el ay de expresión de onomatopeya, de ay, qué bueno, ay, eso es sin H. Entonces, ajá, escriben ay, qué bueno con H. Entonces, ahí es del verbo haber, hay un accidente, ay, y ahí es del verbo de lugar. Ajá. Mira que me convierto en el personaje. Es como el uno que mucho la gente se confunde, es el bota con U y con B. ¡Ay, Dios mío! Y no es lo mismo. Hay muchas. Uno se pone botar a verlo. La basura es con B. Es con de B bueno. De bueno, exacto. Y ejercer el derecho al voto es con V, de vaca. Exactamente. Tienes toda la razón, y como tú eres profesor, Se me sale. Yo te tengo que admitir que yo antes no le prestaba mucha atención a ese tipo de cosas, pero cuando empecé en los medios, específicamente en noticias, claro, yo tenía una persona que fue el que me corrigió todo el tiempo, José Ángel Cordero, allá en el Canal 13, que él me decía, acentúa, haz esto, haz lo otro, y siempre me bajaba tablas y me decía, hay que ser cuidadoso. Y pues poco a poco, pues le empecé a dar ganas y a meter, y ok, entendí. Ahora que estoy estudiando, veo los frutos de todo aquel momento, ¿verdad? Que se me enseñó, se me dijo y... La semilla que se sembró. Exactamente. Mira, dice, saludos, Carlos. ¡Wendy! Mercedes, Eli Wendy de Puerto Rico. Ay, esa es una de mis hermanas del alma. Son residentes aquí en Orlando. Ella es la esposa de un hermano mío de Cagua, Eli García. Besos para cada uno de ustedes. Mira, entonces, fuera de ese personaje, ¿qué más estás? ¿Tú no piensas revivir personaje de que tenías, el que tenías de Frankie? El de Frankie. Ese nunca te, sí, te ha Frankie dado. Sí, tiene una página en Facebook que se llama Frankie Risita. Frankie descubrió que Altagracia se mudó para Kissimmee.
Y entonces, ahí en agenda, hacer algunos videitos con Altagracia. ¿Tiene, hay algo por ahí en el canal de YouTube, si no me equivoco? Lo tengo que buscar, lo tengo el día que buscar. Frankie encontró Altagracia. ¿Cómo me dijeron que tú, como manejador de Frankie, le enseñaste a reírse? ¿Cómo es que se ríe una Frankie? Risa molestosa. ¿Cómo es? Pues porque me dijeron que tú lo imitas bien. Me dijeron que tú la imitas bien, la risa. Sí, te voy a explicar cómo nació Frankie. Ok, dime. Todo el mundo en la comedia de Entrando por la Cocina eran amigos. Todos. Pero no había un archienemigo, como decían ellos. Y Vigoró llamó a Iris Corchado, la productora del programa. Le dijo, Iris, ¿qué hace falta? Yo quiero que el gordo haga un personaje en una noche por teléfono. Iris Corchado y yo diseñamos el personaje de Frankie. Al otro día, cuando Frankie entró a escena, el cuadro telefónico de Guapa Televisión se quería caer, la gente diciendo, ¡saquen ese gordo! ¡No lo soportamos! Eso era lo que Vigoró quería. Y ahí nació Frankie, porque acuérdate que Frankie es un íntimo amigo de Vigoró, que vivía en la casa del lado, pero que mira, que él entraba a esa casa y hacía lo que él quisiera, le abría la nevera, él le decía, Altagracia, hazme una sopa, hazme un sándwich, lo que sea, y nadie le podía decir nada, pues porque era el amigo de Luis, imagínate, y él se aprovechaba de eso y se reía así. Ahí lo ven, aquí lo están viendo, en aquí está, mira, aquí está Frankie con Altagracia, con Guille. Con Cari, Altagracia, ajá. Tato y Guille. Y si supieras que es mi personaje favorito. Wow. En serio. Frankie es mi personaje favorito. Para que tú veas, tú sabes que ese personaje, ese lo que es Entrando por la Cocina, ajá, eso marcó tantas generaciones. Yo creo que sí. No se perdió. Bueno, Abigail, te puedo hablar porque todo lo veíamos. Todavía yo recuerdo que todavía la frase de Guille desde Brasil, la gran todas Popeya, las frases de Guille las pegaba. Todas, que si la Carmen Nidia con yo lo limpio. Todavía hay gente que le dice a cuando hay alguien histérico, ¿cómo era el nombre de ella? Mira, Enriqueta. Exacto, que si tú ves un gruero, se llaman, los grueros se llaman Tato. Tato. Es como que es por alguna razón. Ah, y las empleadas domésticas son Altagracia. Todas, okay. No importa. Y la vieja bochinchera es Arcadia, la presenta. Arcadia. ¡Que me maten el latigazo! Sí, sí. Por alguna razón, ese programa marcó esa pauta. Todo, o sea, lo que pasó en ese programa era mira, clásico. Las oficinas médicas, las agencias de gobierno se detenían para ver ese programa. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que una vez yo no estaba tan enferma, pero decía, mami, me siento bien mal, pero era para ver el show, mano, y a veces, mi mamá, mañana te voy a llevar al doctor, yo no, mami, yo estoy mejor, después, ay, me siento bien mal, loco, más que por ver el show, qué feo, ¿verdad? Pero me encantaba el show, era brutal, a las 12 del día, no me lo perdía. Un fenómeno que se dio por muchos años, de hecho, ahora, en Alexandra a las 12 en Telemundo, reclutó a Víctor Alicea y a Carmen Nidia, y ahí ellos caracterizan Guille, Enriqueta, Luzma, que me encantaba. Bueno, Luzma, y un día decidieron que yo hiciera una hermana de Luzma, pero era por un día nada más. Y gustó tanto que eso se quedó. Y después, hasta fiestas patronales hacíamos. Luzma era que decía, mi marido Pepo. Y después entró Wilson Torres. Exacto. con el viejo sí, con... pero cuando Wilson estaba, yo no estaba, yo entré exactamente cuando Wilson se fue. Ok, sí, porque Wilson estuvo una temporada. Yo no soy bobona. Sí, sí, ¿Qué le hacía el personaje del amigo de Meñique? No me acuerdo. Era Bartolo. Sí. Me acuerdo, mira, yo lo veía. Sí, él hacía ese y un... Y como el viejo, alguien, el viejo, que era bien malcriado. Que era fanático de Richacón. Sí.
Él después se fue para Telemundo. Mira, tú sabes que háblanos de Amor en la Maca. Esa fue la obra más importante, bueno, importante no, la obra que tú lo hacías ya con los ojos cerrados. ¿Cuántas obras tú hiciste de Amor en la Maca? ¿Cómo fue eso? Yo tuve 6 años. Y eso es parte de la historia de mi boda. Cuando Amor en la Maca comenzó, yo hice planes de boda pensando que en mayo, pues ya Amor en la Maca se había acabado. O sea, habría acabado. ¿Qué pasa? Que se acercaba la fecha de la boda y la Maca seguía. Y llegó el momento, el día antes de la boda, la Maca seguía. ¿Y sabes qué pasó? Que yo me casé en Quebradillas. Cuando no había autopista, la carretera número 2 cogió un tapón de 2 horas y pico para llegar. Yep. Me casé. Salí de la boda para hacer la función de Amor en la Maca. Wow. Y al final, recuerdo que Chori, el maestro Chori Castro, dijo: ustedes pueden creer que este hombre se casó hoy y mírenlo donde está aquí, en Amor en la Maca. Como no tienen dónde pasar la luna de miel, mandaron a subir a mi esposa al escenario y nos empujaron a los dos en la cama que había en la escenografía y apagaron las luces. El cierre del show. Mira, gozamos tanto. Yo te digo, mira, en la Maca yo me casé. Pasaron 2 años, nació mi hija. Mi hija fue a kinder y la Maca seguía. Imagínate todo lo que pasó. Las hijas de mi hijo estudiaron en la universidad, se graduaron y la Maca seguía. Wow. Y tú combinabas eso con tu trabajo también. Era como que tú trabajabas esto y hacías otras obras, televisión, todo fue corrido. Mira, muchachos, eso era una locura. Porque en ese tiempo yo también hice otras obras. Y esta era la dinámica. Como mi participación en la Maca era como a las 10 y 20. Entonces yo estaba en Bellas Artes haciendo una obra. Mi esposa me estaba esperando en el parking con la ropa del alcalde. Me la ponía, arrancábamos, cogíamos un atajo por la calle del parque, llegábamos a la Maca, mi esposa estacionaba el carro y yo subía y hacía mi escena. Ese juventud divino tesoro que te vas para no volver. A veces, ¿sabes? Que al lado del Teatro El Josco estaba el Teatro Luis Vigoró en ese momento, pues yo hubo una ocasión que hice un stand-up comedy que era de Edwin Ocasio, que se llamaba Juntos Revueltos en Cuatro. Estaba Marian Pavón, Antonio Pantoja, Álvaro Rodríguez y yo. Yo hacía mi parte en la Maca, que era después de Chori, iba, hacía mi stand-up, que yo era el que abría el show en el Teatro del Lado, viraba, yo hacía el saludo de Amor en la Maca y regresaba al otro y hacía el saludo también. ¡Wow! ¡Una locura! ¡Tremendo maratón! ¡Wow! Pero eran 20 y tantos años que uno podía hacerlo. Dime claro. Que lo haga ahora. Se queda en el primer saludo y hasta ahí llegaste. Josh, con oxígeno llego al teatro. Abigail, ¿tienes pregunta para ir cerrando más o menos con? Bueno, de todas estas, tienes tantas obras, me encanta. ¿Cuál sería la obra predilecta? Si te dijeran ahora mismo, Carlos, yo quiero que tú vuelvas a rehacer esta obra. ¿Cuál sería esa obra que tú decías, esta es la obra que yo quiero volver a hacer? Es que son tantas. Cada obra tenía su particularidad, cada obra tenía un hijo, porque los personajes son como nuestros hijos. Porque tú sabes, esto de ser actor es como desdoblarte y es como, en parte es como que un tipo de locura, ¿no? Y hay tantas, tantas que han sido hermosas, pero de todas me gustaría, esta, ¿quién es Guadalupe? Me gustaría hacerla y también me gustaría hacer La Nena Se Casa o de Generación 80. Mira, me gustaría hacerlas todas. había una que se llamaba Llegó Papo de New York. Que ajá, esa, sí. Esa tenía comedia y drama. Esa me gustaría hacerla. Qué brutal. Llegó Papo de New York. ¿Y por qué esta? ¿Por qué precisamente esa? ¿Qué tú crees que particularmente porque en esa sería lo más atrevida? Porque tengo la oportunidad de hacer reír y también hacer llorar. Porque tiene drama y tiene comedia en una.
Muy, wow. Muy buena. Una obra de Carlos Ferrari que... ¡Ay, tan hermosa, hermosa! Y todo, ¿verdad? Para el que no lo sepan, Carlos Mercés canta, tiene voz, es cantante. De los musicales, tantos musicales que hiciste, yéndome por la línea de Abigail, ¿qué musical te gustaría revivir? Generación Jesucristo 90. Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar. Sí, qué porque brutal. La participación de... Yo hice en mi juventud en Caguas Jesucristo Superstar. Luego, con los años, hice la versión que produjo Rafa Muñiz y Olga Tañón, que era con Tito Auger, Domingo Quiñones, Michael Stewart, Mariano Montesino, Olga Tañón. ¿Quién más se me queda? Dios mío. Los dije. Y yo hacía el personaje de Herodes. Y era la música en vivo, la orquesta dirigida por Cuco Peña. Imagínate qué honor. Wow, Cuco Peña. Para mí. Demasiado. Me encantaría volverla a hacer. Ahí están, wow, invitando a la gente a que lo haga. Es una escena, mi parte es en una escena nada más. Pero te digo, muy bonita. Hay que revivirla. Hay que revivirla. Oye, ¿y nunca te ha dado por tirarte algo como de música, algo como más así como tuyo? ¿Nunca te ha dado como la curiosidad o la... de tirar algo de música tuyo, like, algo original tuyo, o no es algo que te... Una vez vigoró y produjo con José Nogueras, era un concepto de música de merengue para hacer un show de stand-up y eso. Pero eso se hizo, pero como que no arrancó. Sí, ahora con cuando salga mi libro, junto con el libro, yo quiero hacer una canción que se llame igual que el libro y un video. Y hablé con un escritor de música cristiana, que es muy conocido, y le pedí por favor que si yo podía, que si él me podía escribir una canción basada en mi experiencia de vida, en mi testimonio, y tengo mucha ilusión para hacerla, de verdad. Brutal, éxito. Sería súper genial, Carlos, para cerrar, Carlos, aunque para ti, pues, tú, ¿cómo se dice? Agarra las cosas con fuerza, con gallardía. Sí, la vida te ha mandado pruebas. Y ahora te manda una prueba más. Sí. Carlos Merced, yo sé que está amparado en la fe, ¿verdad? Pedimos que el que vea estos videos se unan en oración y siempre pidan, ¿verdad? No por Carlos Mercedes, sino por todos aquellos que están pasando en proceso. La palabra cáncer es una palabra que asusta a cualquiera. Uh-huh. Yo perdí a mi mamá hace un año por cáncer. Hace 2 años perdí a mi hermana, que también con un cáncer, que sus últimos días los pasó conmigo aquí. Y al yo recibir esta noticia fue de impacto, pero como yo tengo una fe inquebrantable, yo he podido lidiar con ella a través del humor. Pero si no hubiera sido por Dios, por su amor, por su misericordia, y por mi esposa, por mis hermanos, por mi hija, y en esta ocasión, esta última noticia, pues este proceso lo estoy pasando junto a mi esposa, mi hija, mi hermana y mi hermano, mis hermanos, y con una comunidad de fe hermosa que nos recibió con los brazos abiertos, que se llama Idea Church en Orlando. Los pastores son Lisa Coreano y Enzo Rosa, y tengo unos hermanos ahí que van conmigo día a día de la mano, que me apoyan, que se unen en oración. Pero es un amor que yo nunca había experimentado en una comunidad de fe como esta. Es una gente real, gente que me ama y que yo los amo de corazón. Gente que yo nunca había visto, algunos, pero que se han convertido en mi familia. Al igual que el pueblo de Puerto Rico, que cada vez que yo tengo una situación de salud, me incluyen y se unen en oración. ¿Qué más puedo pedir? Yo soy un hombre agradecido
imagínate, con ese con el respaldo de Dios, de mi gente de Idea Church Orlando, el pueblo de Puerto Rico, mi familia, mis amistades y todos mis amigos de las redes sociales, ¿qué preocupación puedo tener yo? No, y ahora San Antonio, porque yo sé que Abigail te va a tener, Abigail te va a tener en sus oraciones, la familia de Abigail, Abigail va a regar la voz en su familia y su familia también va a orar por ti, mi familia, todos los que estamos aquí viendo, así que ese ejército de oración crezca cada día más, no solo por mí, no solo por mí, todo aquello, todos los que estamos pasando por diferentes procesos, porque el proceso no es el mismo para todo el mundo. Yo lo veo de una manera positiva. Hay gente que se derrumba. Y por eso es que cada vez que me hacen una entrevista, yo quiero que la gente vea lo feliz que yo estoy, a pesar de lo que esté pasando. Yo le doy tantas gracias al Señor porque me regaló el humor. Y con el humor es mi medicina. Con el humor se puede contrarrestar lo que sea. Y mira, yo estoy tan tranquilo porque tú sabes que la paz que Dios da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mucha gente me ve en la calle y me dice, adiós, pero yo estoy batiendo lo más tranquilo y tú no tienes cáncer. Y yo, sí, ¿y qué pasa? Voy a ponerme a llorar. Llega el momento en que a mí hasta se me olvida. Yo me acuerdo cuando tengo una cita. Como por ejemplo el lunes, que tengo cita ahora el lunes, pues ahora yo me acuerdo que tengo eso y tengo que ir para allá. Pero mientras tanto, ¿tú te crees que yo me voy a sentar en una esquina a llorar? No, hay tantas cosas por hacer. Hay tanto que disfrutar. Yo tengo que escuchar a mis nietas reírse. Yo tengo que abrazarlas. Ay, Dios mío, darle todos los besos porque uno no sabe cuándo Dios va a llamar a uno. Y te digo una cosa. Yo amo la vida, pero todos añoramos la vida eterna. Amén. Así que yo trabajo para el Señor. Yo trabajo y ayudo al que me necesite desinteresadamente. Eso no lo sabe nadie, pero por inbox se comunica conmigo un montón de gente y yo los aconsejo como puedo, basándome en mi experiencia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y yo entiendo el propósito de Dios. Entiendo por qué Dios me ha regalado vida desde el 2010 para acá. Porque hay mucho trabajo que hacer, porque hay mucha gente sola, hay mucha gente que necesita que te sientes con ellos, te tomes un café, hables, le preguntes cómo está, qué va a hacer, le des un abrazo, ¿sabes? Para eso es que Dios, mucha gente, ahorita me entrevistaron y que tú nunca te has preguntado por qué, y yo digo, no, es para qué Dios me ha dejado vivo, pues para servir, y como les conté, yo vengo de una familia que le que una familia servir, que le gustaba servir. Mi papá, tremendo servidor público, y en la comunidad lo conocían por eso mismo. Y yo aprendí eso. Y eso es lo que practico, eso es lo que yo procuro que mi hija sea, es lo que procuraré que mis nietas también sean. A mis nietas, ¿qué herencia les dejo? El temor y el amor a Dios. Porque no hay mejor herencia que esa. Yo me voy tranquilo cuando yo sepa que ya mis nietas, mi hija, estén en los caminos del Señor. ¿Qué más uno quiere pedir? Y eso es gratis. Es como la gente me dice, ¿qué tú necesitas? En todas las entrevistas me preguntan, ¿qué necesitas? Yo necesito algo que es gratis. Oración. Ya. No quiero nada más. Y punto. Sí, a veces uno dice como que, ay Dios, ¿por qué esta carga? ¿Por qué tengo esto? Y como tú lo resumes, es como decir, pues yo tengo esta carga porque yo tengo que aprender de esta carga y ayudar a la gente que lo necesita. Yo tengo que ser testimonio, yo tengo que ayudar a otra gente a que no se sienta solo porque tal vez yo puedo hablar con esa persona que está padeciendo una enfermedad, pero yo no los entiendo, gracias a Dios, ¿verdad? Abigail y yo, pues no hemos pasado por eso, Dios nos cuide igual que a ti. Pero sí, en el mundo tiene que haber personas que pasen procesos y den vida, y den testimonio, y es bien gratificante escucharte decir eso, ¿sabes? Porque no todo el mundo en realidad aceptaría algo que le está pasando
porque simplemente me está pasando a mí para ayudar vida. Es increíble lo que acabas de decir, es súper impresionante. No sé qué le parece a Abigail. Y yo pienso, bueno, yo he pasado por unos procesos brutales y la manera que tú hablas me acuerda mucho como pienso yo también, porque yo trabajo en un shelter para niñas, ¿ok? Y a veces tengo unos días y unos momentos que tú estás, Dios mío, ¿por qué yo estoy aquí? Y después me viene a la mente, no es porque estás aquí, es para qué. Exacto. Y yo entro por ese pasillo y las diferentes oficinas empiezan a decir, ahí viene Abigail, ahí viene Abigail. Yo entro, hola, buenos días, ¿qué es la que hay? Aunque mi carro yo estaba llorando porque whatever situación ha pasado, porque todos tenemos nuestros procesos. Pero yo entiendo que Dios me llevó a mí a un sitio con un propósito y yo simplemente no sé para qué o por qué. Yo solo sé que yo estoy cumpliendo con mi propósito y eso me hace completamente feliz. Claro, y ahí yo voy. Sí. ¿Tú sabes? Y ahí yo voy. Y cuando tú hablaste de esa manera, me dije, wow, qué brutal. Porque es un proceso tan difícil que, especialmente cuando haces algo de enfermedad física, es un poquito más difícil porque tu mente te juega todo esto, tú sabes. Pero de verdad te admiro, brutal la manera que tú puedes explicar los procesos como Dios los puede convertir en algo para hacer beneficio para otras personas. Así que te admiro, brutal. De eso es que se trata. Mira, sabrá de cuántas personas que están viendo esta transmisión ahora. Dicen, bendito, mira, yo que estaba preocupándome por tanta cosa, y mira ese muchacho por todo lo que ha pasado, está de lo más bien. Exacto. Sí, como cuando hablamos que te estaba extendiendo la invitación, que yo te dije, chico, Carlos, me pasó esto, esto y esto, y no sabía que tenías un, ¿verdad?, lo que te había pasado. Y Carlos me dice, no, pues si a mí me pasó esto, y yo le dije, y yo quejándome, en serio, qué barbaridad, me sentí hasta mal, pero tú lo recibiste como que súper positivo, y yo después decía, ay, qué cabezón soy, ¿por qué? Si a mí no me pasó nada, Carlos, de verdad que te doy gracias porque hayas sido parte de este foro de Faranduleando 360. Abigail y yo hemos hecho entrevistas y tengo que admitir que esta es una de las mejores entrevistas que he hecho por tu personalidad, por lo que has hecho, por lo que has contribuido y por lo que te queda por contribuir. Amén. Y sé que te voy a tener de vuelta dando testimonio de sanidad. Claro que sí. De verdad. Cuando que vaya sí a presentar el libro también. Claro que sí. Cualquier cosa, claro, Carlos Merced, esta es tu casa también, Abigail. Algo que tengas que decir. Bueno, nada, cuando tengas ese libro y esa canción, nos dejas saber. Nosotros queremos ser uno de los primeros para que la gente pueda escuchar cómo este proceso ha ido transformándote a ti y pueda transformar otras vidas, porque un libro para mí es un proceso, es vida. Yo sé de que Dios te está usando a ti para tocar otras vidas, y sé que este foro va a ayudar a otra gente para que puedan creer lo que realmente Dios quiere hacer en un proceso de una persona que no nunca sabe dónde tú estás tocando. Pero de verdad, aquí están las puertas abiertas para cuando saques tu libro, y quiero escuchar tu voz en música. Yo soy fanática de la música, me fascina. Quiero escucharte. Así que de verdad te deseo lo mejor y te agradezco tanto que nos hayas dado este tiempo para nosotros, y que Dios te multiplique todo eso que tú tienes adentro de ti, esta energía, ese amor por la gente, que Dios te lo multiplique. Así que aquí estamos para ti siempre. Gracias. Para mí ha sido un placer, pues porque a través de la tecnología podemos llegar a tantas personas. Así es. Y como les dije, sabrá Dios cuántos de los que están viendo o de los que verán esto posteriormente necesitan escuchar este mensaje. Exactamente. Y que, mira, es que te digo, yo sé que la gente lo va a recibir, y ojalá mucha gente pueda llegarle este mensaje, esto que tú acabas de decir, de verdad. Vean que no importa lo que se digan, no importa qué tan nublado se vea tu día, enfócate, aclara tu vista, aclara tu visión y disfruta. ¿Sabes por qué? Porque, como tú dices, tú te puedes tener dos opciones, te echas a llorar, pero si Dios todavía no ha terminado contigo, es un proceso que tú tienes que seguir. Y si Dios permite a las personas
que tú abras los ojos diariamente con algún propósito es. Porque hoy tú puedes estar padeciendo eso, pero a lo mejor Dios me quiera a mí primero que a ti o a Abigail, Dios nos cuide, ¿verdad? Una enfermedad no define cuánto tiempo tú vas a estar en la tierra. Solo Dios sabe el día y la hora. Exactamente, exactamente. Un mensaje, Carlos Mercé, a toda persona que te está viendo, Carlos, para despedirnos. Que no pierdan la fe, que todos los días se levanten en agradecimiento. Son muchos los que se acuestan a dormir y no tienen la bendición de despertar. Una vez estás despierto, hay que agradecer. No podemos dejar por sentado, o sea, por default. Ay, pues me corté, me tengo que levantar. Que si a Dios le place regalarte vida, tú abres los ojos, te levantas. Lo primero que hay que decir es, Señor, gracias, otro día más. No digas, ay, Dios mío, tengo que ir a trabajar. Mira, dale gracias a Dios que tienes trabajo. ¿Sabes? Hay gente que dice, Dios, odio los lunes porque... Mira, no, yo amo los lunes porque... Pues porque es comienzo de semana laboral y... Agradezco el trabajo. ¿Sabes cuántas personas están sin trabajo en este momento? Que quisieran por lo menos estar haciendo la mitad de lo que haces tú. ¿Sabes? Seamos agradecidos, demos gracias por la luz, por el agua y por los alimentos. No demos por sentado todo, como les dije anteriormente. Tenemos que vivir en agradecimiento y disfrutar cada día como si fuera el último. No te levantes como si hubieras chupado un saco de limones. No. Mira, si se te presenta un problema, busca la manera de resolverlo en paz. No te alteres. Todos los corajes se reflejan en el hígado. Pues no te hagas daño. ¿Sabes? Vive en paz, vive feliz, vive agradecido. Y ama, abraza, besa. Es lo que siempre digo. Llama a esa persona que hace tiempo que no llamas. Dile cuánto lo amas, porque tú no sabes cuándo va a ser que Dios te va a llamar. Y entonces... Después uno se queda, tú sabes, si alguien parte y tú tenías que hablar o decirle algo o pedir perdón. Y dice, ay, esta persona se fue y nunca le dije cuánto lo amé. Uh-huh. Hágalo sin miedo. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón. ¿Sabe qué? El perdón es para uno. Porque uh-huh. El perdón te da libertad, te da paz. Uh-huh. Así que ahí te lo dejo ahí. Amén, qué brutal. Amén, amén. Tremenda reflexión. Así que, Carlos, pues un placer. Ya sabes, tenemos otra cita cuando presentes el libro. Claro. Así que ha sido para mí un privilegio. Ya Abigail lo dijo. Gente de Faranduleando 360, pendiente todos los jueves a las 8 Texas, Puerto Rico y Florida, 9 de la noche, que vamos a seguir faranduleando. Esto es faranduleando. Así que claro, sí. Estaremos faranduleando y ya entonces la semana que viene pues confirmamos nuestra próxima invitada porque te garantizo que es mujer, tú la conoces, así que... Ajá, pues voy a estar pendiente. Vamos a estar pendiente, así que suscríbase 360 en Facebook, 360 en YouTube y ahí vas a ver todo lo que estamos haciendo. Carlos, si la gente se quiere conectar, ya lo dijiste, pero repítelo nuevamente. En mis redes sociales estoy como Carlos Merced Oficial en Instagram. En Facebook estoy como Carlos Merced. Tengo una página de apoyo para personas que están pasando por situaciones. En Facebook, un grupo que se llama Contigo. En Twitter estoy @ Carlos Merced. ¿Qué más hay? Contigo es muy importante, esa página en Facebook. Sí, Contigo para en apoyo. Facebook. Así que miren. Okay. Y en YouTube, Merced, sí, MERCE, acento, TV. Merced TV, programación para la familia. Y ahí van a ver lo de Cocinando con los Merced. Abigail, ¿a ti dónde te consiguen? A mí me pueden conseguir siempre en las plataformas de 360 Live. Ahí estoy con ustedes faranduleando y pues mi página personal también, Abigail Hernández. Así que búsquenme, gente, y conéctese y denle share. Así que ya saben, gente, aquí a la orden siempre. Así que nos vemos la próxima semana en Faranduleando 360 Live. No se lo pierdan, gente, que vamos a tener un invitado muy importante, muy chévere, así es que mujer, cada vez mujer. te pone mejor. No voy a decir nombre, pero es mujer. Pero gracias, es mujer, Carlos. Es mujer con mucha trayectoria igual que tú. Ay, así ay, que, ay. Ay, papá. Así que bye, nos vemos.
Que Dios me lo bendiga. Nos vemos, buenas noches. Bye. Igual, bye bye.